Y en conmemoración al Día del Agua, el Centro Agrícola Cantonal, en conjunto con otras entidades, desarrollarán un foro para hablar sobre la importancia del líquido vital. Estamos tratando de darle importancia a este Día Mundial del Agua. Cualquier acción que se haga, y no se diga los agricultores que son uno de los más beneficiados. Y habida cuenta que Santo Domingo es uno de los actores principales, uno de los realmente centros donde se produce agua en cantidad y de buena calidad. Entonces debemos fijarnos realmente en ese recurso que tanto bien le hace, no solo para el ser humano, sino para la producción y también con fines turísticos.